El siglo de Durango. Informamos a todo Durango. Información regional, nacional, internacional, deportiva, espectáculos y más. El siglo de Durango. Búscanos también en internet, Facebook, Twitter y YouTube. Desde el helicóptero, en ronda de vigilancia permanente, desde que los primeros fans empezaron a llegar, o tal vez antes, el momento en que las luces del escenario se apagaron. El silencio lo cubrió todo, la batería empezó a sonar y los gritos se elevaron al segundo. Fue un instante como cualquier otro, solo una multitud reunida bajo su recorrido incesante. Pero abajo, en el estacionamiento número 2 de la Feria Nacional Durango 2012, con la mayoría de los espectadores de pie, todo era luz de celulares, del escenario y los acordes de Oye mi amor. El regreso a Durango de la banda mexicana fue un concierto tan prometedor como esperado, y Maná cumplió. Surá, una banda de chavos mexicanos que construyen su estilo basado en la fusión de distintos géneros, como el pop, el jazz y el funk, fueron los encargados de abrir el evento. Y pocos minutos después de finalizar su presentación, llegó hasta el escenario de 50 metros de extensión en su totalidad, Maná, para ofrecer a los duranguenses un concierto que experimentó todos los matices, gracias al muy particular estilo de la agrupación. Maná, acompañados de una producción de primer nivel que incluía elementos visuales temáticos, hicieron un recorrido por todos sus éxitos, desde el primer disco hasta su último material. Muy bien. I'm not afraid.
con la información de Sagnite Calderón para Siglo Visión.